¿Qué tal, amigas, amigos, familia? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy, muy, muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo la segunda receta de la comida mexicana, del mes mexicano, porque este mes va a ser pura, pura cosa mexicana. Bueno, realmente es un básico. Lo que estoy haciendo es un básico, que es el frijol. Es un básico en la gastronomía mexicana. Es lo más común, lo más sencillo de preparar, lo más habitual de encontrar en una mesa de cualquier hogar mexicano. Y a partir de este platillo tan básico en la gastronomía mexicana, salen un montón de maravillas y de delicias, de antojitos y de clásicos mexicanos. Entonces, bueno, si quieres hacer esta receta, tendrás que ir al otro vídeo donde te explico cómo se hacen los frijoles de la olla, porque esto se hace a partir de los frijoles de la olla. Así que te dejo aquí arriba la vídeo receta de los frijoles de la olla. Y a partir de esos frijoles haremos estos del día de hoy, que son los frijoles refritos. Con estos frijoles se pueden hacer montones de delicias mexicanas, montones de antojitos. Y ya les haré en un siguiente vídeo también, les haré estos antojitos para que mis amigas que no son de México, las amigas que tengo que me visitan de otros países de habla hispana, pero que les encanta la comida mexicana, bueno, por lo menos, ya que tengo esta poquita materia prima, pues la voy a utilizar para enseñarles cómo se preparan estos básicos mexicanos, ¿eh? Bueno, pues sin más preámbulos, nos vamos a la cocina. Primero que vamos a hacer es picar la cebolla. Miren el tamaño de la cebolla que tengo aquí, es enorme, gigantesca. Yo se la voy a poner toda porque que quede con mucha cebolla. Pero con una cebolla grande normal, un grande normal, no un grande como este. Una cebolla grande normal está perfecta. Allá vamos a picar la cebolla. Piensen que voy a hacer bastante frijol, ¿eh? Que no es esto ya depende mucho del gusto y de la cantidad de frijol que vayan a hacer. Yo voy a hacer bastante frijol. Bueno, los que me conocen ya saben que siempre utilizo aceite de oliva virgen extra. Pero lo pueden hacer esto con manteca de cerdo, porque quedan deliciosos con manteca de cerdo. Pasa que yo, para hacerlos un poquito más saludables, los hago con aceite de oliva, pero que estos con manteca de cerdo quedan deliciosos, ¿eh? Más que con aceite de girasol o con manteca de cerdo. Yo le voy a poner un chorro generoso porque ya vieron la cantidad de cebolla que le voy a meter, ¿eh? Entonces esto necesita una buena cantidad de aceite de oliva. No hace falta, como es aceite, no hace falta que caliente. Pueden ir calentando al mismo ritmo, al mismo tiempo. Si es manteca de cerdo, pues sí, porque la tendrán que derretir antes y ya después poner la cebolla. Y ya les digo, la cebolla es al gusto. Que yo aquí le voy a poner bastante, esto va a mermar muchísimo y ya van a ver la cantidad de frijol que voy a poner. Entonces, que no voy a poner una cucharita de frijol, entonces pues es lógico. Encendemos el fuego.
vamos a echar un poco de pimienta molida. Y si es recién molida, mucho mejor, porque va a aromatizar bien esta cebolla. La pimienta igualmente, al gusto. Sal. Dejamos a que dore, pero que dore mucho. Tiene que dorar muchísimo. Y ya una vez que dore mucho, entonces ya pasamos los frijoles, que eso los tengo acá. Aquí tengo los frijolitos. ¡Oh! Eso lo pasaremos aquí. Los machacaremos un poquito. Y esto es cuestión de mucha paciencia, ¿eh? Esto no se hace en un momentito. Hay que tener paciencia, sobre todo si es una buena cantidad de frijol, ¿verdad? Como es el caso del día de hoy. Visto lo que quedó de la cebolla, realmente no quedó gran cosa, o sea, apenas para la cantidad de frijol que voy a poner aquí, apenas. Si hubiera puesto una cebolla grande normal, pues para la cantidad de frijol que voy a preparar, pues se hubiera visto pobre, la verdad. Hemos llegado al punto que yo quería para mis frijoles. Este es el punto en que a mí me gusta que esté la cebolla, así como crispy, un color oro. Alguna un poco más pasadita. Bueno, ahora vamos a empezar a poner, ojo aquí con esto que puede salpicar. Mezclamos bien primero y ahora vamos a dejar un poquito que reduzca porque esto tiene mucho líquido todavía. Ahora armarte de paciencia. Vamos a esperar, por eso yo hago estas cantidades tan grandes, porque por lo menos que me dure un par de días, ¿no? Tener un poco de frijoles en la casa para el desayuno, para acompañar unos huevitos o para, yo qué sé, para lo que se me ocurra. Hay tantas cosas que se hacen con los frijoles refritos que después te las voy a ir diciendo poco a poco. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser con este aparatito, que este lo venden en cualquier sitio, ¿eh? Esto se usa hasta para hacer el puré, o sea que seguramente que tú tienes uno. Vamos a machacar un poco el frijol porque queremos deshacerlo, no queremos que esté entero. Ojo, que conozco quienes han metido esto al procesador o a la licuadora y no se vale, porque lo único que vas a conseguir es una deliciosa crema de frijol y no es un frijol refrito, es otra cosa completamente diferente. Machacamos un poco más, ya esta va a ser la última machacada porque ya lo vamos a dejar reposar, porque además así no te lo puedes comer, ¿eh? que está esto súper caliente, te salen quemaduras de tercer grado en la lengua. Bien, aunque parecía que estaba muy líquido, ya en cuanto lo empiezas a mezclar, en cuanto empiezas a apachurrar, a pisar el frijol, pues ya, bueno, ya apagamos el fuego
Pues ha tomado una consistencia así como de un puré chirle, un puré un poco aguado, pero esto en cuanto repose un poco, un ratito que tenga ahí de reposo, una media hora, esto se va a hacer denso como un puré de patatas, de papa. Entonces, nada, hay que esperar un poco ahora, se apaga el fuego y se deja reposar. Y en un rato más lo probaremos y verás la consistencia que ha tomado. Y bueno, ahora toca probar el frijolito refrito, qué delicioso huele, que no vean. Y esto, como les dije, miren, queda una textura como la textura del puré de papa, más o menos es esa la textura. Esto está, qué delicia, qué cosa más rica. Esta es la forma de prepararlo correctamente. Y es la forma más sabrosa. No, no olvídense de las latas. Las latas son para salir del apuro. Pero si quieres disfrutar de unos frijoles refritos sabrosos, estos así, tal cual. Te puedes preparar unos huevitos, por ejemplo, revueltos, con un poquito de cebolla, con un poquito de tomate. Te gusta el chile, le pones un poquito de jalapeño y esto a un ladito. Y tremendo desayuno que puedes presentar. No te pierdas el próximo vídeo donde te voy a enseñar a preparar un antojito mexicano muy sencillo y vas a necesitar esta receta para poder prepararlo. Claro, siempre lo vas a poder hacer con el de lata, pero que no es lo mismo. El de lata no es igual que esto. Esto es otro nivel. No, no tiene comparación, no tiene punto de comparación. Te invito a que lo hagas. Hazlo. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Y bueno, yo como siempre les mando millones y millones y millones y millones y millones y millones de besos con todo mi cariño y deseando siempre que sean muy, muy felices. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.